La Navidad ya llegó y Vivir for You te trae fabulosas promociones. Ropa al 2x1 para damas, caballeros y niños. Jeans para damas con 30% de descuento. Compra 3 perfumes y lleva uno gratis off brands. 40% en perfumes de marcas seleccionadas. Cortinas, sábanas, colchas y juego de edredones de la mejor calidad. Te ofrecemos alfombras importadas exclusivamente desde Turquía. Apresúrate y aprovecha los precios de temporada en miles de artículos. Somos Big Deal for You. Hola, ¿qué tal, amigos de Mundo Hispánico? Les saluda Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones. Una enfermera de Nueva York hace historia dentro de los Estados Unidos. Fue la primera mujer vacunada contra el COVID en este país. Una enfermera de cuidados intensivos de un hospital del barrio de Queens, Sandra Lindsay, ha sido la primera neoyorquina inoculada con la vacuna de la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer y que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos el pasado viernes. En una conexión en directo a través de video en la que participó el gobernador del estado, Andrew Cuomo, Lindsay, que trabaja en el Hospital Jewish Medical Center en Queens, uno de los barrios más golpeados por la pandemia en el país, recibió la vacuna. «Espero que esto marque el principio del final de un tiempo muy doloroso en nuestra historia», dijo esta enfermera afroamericana tras recibir la dosis de la vacuna. Los hospitales en Estados Unidos empezaron el lunes a desempacar las valiosas cajas congeladas de la vacuna contra el coronavirus y las primeras inoculaciones esperan en breve en un histórico intento por frenar la enfermedad que ha matado a casi a 300.000 personas en el país. Y la nueva ayuda por el coronavirus, el cheque sería de 1.200, de $600. En medio del inicio de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, aún no se define cómo sería la entrega del estímulo económico y se desconoce si los ciudadanos de Estados Unidos recibirán otra vez el cheque directo de 1.200, solo una ayuda por desempleo de 300 en apoyo semanal o nada, de acuerdo al medio de comunicación CBS News. Hasta el momento existe un plan bipartidista de $908 mil millones que dejaría fuera los pagos de estímulo y solo se daría a los trabajadores desempleados $300 adicionales en ayuda semanal. Ante ellos, los legisladores estarían a contrarreloj debido a que la sede del Congreso no tardaría en cerrar debido al periodo vacacional decembrino. Cabe recordar que el primer pago que recibieron los estadounidenses para enfrentar la crisis provocada por el cierre de negocios por el coronavirus incluyó un cheque de estímulo económico de $1.200. Y el día de hoy comenzaron las elecciones adelantadas en el estado de Georgia para elegir los dos puestos vacantes dentro del Senado de los Estados Unidos. Bienvenidos a Big Deal for You, donde encontrarás los mejores precios de la ciudad. Tenemos una gran selección de perfumes por tiempo limitado. Compra 3 y llévate uno gratis. Y hasta 40% de descuento en marcas originales. En ropa de hombre y mujer te damos el 30% de descuento en productos seleccionados. Además te ofrecemos colchas, cubrecamas y edredones al 50% de descuento. Estamos ubicados en la 6155 de la Jimmy Carter Boulevard en Norcross. Big Deal for You. Hola, amigos del Mundo Hispánico, Ani Mercedes les saludo. Me encuentro en estos momentos desde el centro de votación que está ubicado en el Shorty Park de aquí de la comunidad de Duluth, donde desde tempranas horas de la mañana varias personas se han dado cita para ejercer su voto y elegir pues los representantes que van a estar representándonos en el Senado a partir de enero próximo del año 2021. Cabe destacar que estas son las elecciones por adelantado para el día 5 de enero, que es cuando será exactamente el día para las votaciones. Y es bueno también recordar que para el presidente electo Joe Biden, de lograr también el Senado con el Partido Demócrata, pues podrán más bien tomar mejores decisiones y las políticas que quiera implementar desde la Casa Blanca le será más fácil, porque así tendrá el apoyo pues del Senado, conjuntamente con sus decisiones como presidente electo de Estados Unidos. Estas elecciones, bueno, será de lunes a viernes, bueno, incluido los sábados, de a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, hasta el 31 de diciembre. Y posteriormente, pues el 5 de enero también se podrá llevar a cabo una vez más ya el día pues decisivo para terminar de votar para elegir a los representantes del Senado y por supuesto a la Cámara de Representantes del Senado, de aquí del estado de Georgia. Como decía anteriormente, varias personas se han dado cita aquí desde tempranas horas para ejercer su voto. En este voto temprano que ha iniciado el día de hoy, desde las 7 de la mañana. En este centro de votación aquí en la ciudad de Duluth, será hasta las 7 de la noche.
de los votantes que son, que están registrados y están en la capacidad de poder ejercer su derecho al voto, pues pueden darse cita y presentarse ya sea en este o en otro de los condados de aquí del condado de Gwinnett, como son Norcross, Lawrenceville, Stone Mountain, entre otros centros de votaciones distribuidos aquí por todo el condado de Gwinnett. Nosotros estaremos aquí en otros centros de votación, conjuntamente con otros compañeros de Mundo Hispánico, para llevarles a todos ustedes las principales noticias, o más bien todo lo que acontece con este nuevo momento de votación, o para elegir a los representantes de la Cámara del Senado del estado de Georgia. A todos los que están habilitados para votar, les invitamos a que por favor pasen por el centro de votación más cercano al cual están registrados para ejercer su derecho y voten para que la Cámara de Representantes tenga pues el candidato idóneo para representarnos a todos aquí en el estado de Atlanta, bueno, en la ciudad de Atlanta del estado de Georgia, y que sea lo más conveniente para todos nosotros. Ani Mercedes estuvo con ustedes y seguiremos dándole las noticias para que estén informados en mundohispánico.com. Bien, amigos, con esto ponemos punto final a nuestro resumen informativo. Yo soy Alfredo Suárez, me despido hasta otra oportunidad. La Navidad ya llegó y Be There For You te trae fabulosas promociones. Ropa al 2x1 para damas, caballeros y niños. Jeans para damas con 30% de descuento. Compra 3 perfumes y lleva uno gratis Off France. 40% en perfumes de marcas seleccionadas. Cortinas, sábanas, colchas y juego de edredones de la mejor calidad. Te ofrecemos alfombras importadas exclusivamente desde Turquía. Apresúrate y aprovecha los precios de temporada en miles de artículos. Somos Build Deal For You.